queremos es hacer un recuento de todo lo que hemos hecho en cada una de nuestras obras musicales. Entonces narra la historia de un grupo de chicos que entran a una academia a concursar para ser líderes musicales. Esto es una especie de reality show donde cada personaje tiene una historia y sus vidas y su destino pues está en manos del señor productor, un personaje que ellos nunca han visto y que nada más se limita a darles indicaciones a manera de un Big Brother, ¿no? Una voz que siempre los acompaña, los interviene con ellos para darles indicaciones, y a lo largo de la historia se va desarrollando diferentes historias de acuerdo con los 6 personajes que están participando en este concurso. Y al final, pues cada uno va a vivir situaciones que para ellos en su presente parecieran complicadas o algo que no esperan, pero al final de la historia vamos a descubrir que todo lo que les pasa es para un bien mayor. Bueno, me llamo Manuel Alejandro Escofío Duarte, soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación aquí en la Anáhuac Mayab. Y yo fui el escritor del libreto para la obra Reencuentro Musical de Musicales. Bueno, la obra habla acerca de lo impredecible que es la vida. O sea, de que lo que la vida te da, inmediatamente te lo puede quitar. Para mí eso es la vida. Y en ese sentido, a mí me encanta la idea de poder ganarte el corazón del público con un personaje, pero luego en algún momento mostrar una faceta completamente distinta de un personaje que tú no te esperabas que tuviera, y tal vez hacer un poquito más difícil el hecho de que empatices con ese personaje. Yo soy Rocío Arjona, soy del equipo de Babel Proyectos. Nos contrataron ya hace 2 años para el regreso de los musicales en la universidad. Y en este año fue el pretexto perfecto para lo que es el aniversario. Entonces hicieron, el tema principal fue como un reality, de allá se sacó la idea. Y de la idea sacamos los temas que se han presentado en la Mayab, y así estuvimos trabajando el guión para que se logre toda la vida de la obra, ¿no? Los productores, Alejandro Chalé y su esposa Rocío, básicamente ellos me dieron una línea muy general de cómo querían que fuera la obra. Querían que fuera una historia original, pero que justificara dramáticamente la introducción dentro de la historia tanto de musicales ya producidos anteriormente por la universidad como por otros famosos. Es decir, que dentro de la historia hubiera una razón para que de pronto los personajes se pusieran a cantar El Fantasma de la Ópera o Memory de Cats o Jesucristo Superestrella, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijeron que quería que fuera una obra, pues obviamente con protagonistas jóvenes, dentro de un reality show con elementos que hablaran directamente a la generación de las redes sociales. De ahí que dentro de la obra uno de los elementos sean los comentarios en chat que se ven en pantalla. Entonces, básicamente, esas fueron las pautas que Alejandro y Rocío me dieron. Y yo, con base a esas pautas, a esas instrucciones específicas, pues fui elaborando la obra. El proceso de todo el año fue, primero, unas clases de entrenamiento para ver qué tanto se comprometen los chavos, eso es muy importante. Y
se hacían pruebas para escoger el personaje real o saber con quién contamos en realidad. Eso fue el primer proceso. Después se empezaron a montar diferentes escenas y se estuvieron limpiando cosas que realmente se podían hacer. Ya después de eso, normalmente en una práctica, práctica normal, es un calentamiento mínimo de 20 minutos, individual o grupal. Conocimiento, porque casi entre ellos casi no se conocían, no sé por qué. Y luego ya se empieza a montar de acuerdo a ya sea escena, coreografía, voces o general, ¿no? Como entrenamiento general. Así estuvimos trabajando un año, mínimo, lo mínimo que pedimos fue 3 veces a la semana de 2 horas. Eso fue el itinerario básico de alguna forma. Se podría decir que los personajes ciertamente, si no son más que estereotipos, yo prefiero verlos como arquetipos y ciertamente son muy arquetípicos. Sin embargo, tienen un poco, todo, cada uno tiene un poco de mí. No te podría decir exactamente en qué aspecto, pero sí, de alguna manera, cuando tú haces un personaje, aunque no lo quieras o aunque no lo pienses de manera consciente, algo de ti mismo se vuelca en ese personaje. Y ciertamente, pues ¿qué era lo primordial aquí? Que fueran chavos, que fueran jóvenes, que tuvieran estas expectativas de fama, de gloria, ¿no? Porque pues obviamente cuando uno es joven se quiere uno comer el mundo a grandes cucharadas. Cada uno de diferente manera, algunos de manera un poco más honesta, otros de manera más frívola, otro de manera más maliciosa o más maquiavélica, pero todos tienen eso y con base a eso pues vas tú marcando y sobre todo también pensando en qué canción sería adecuada para cada personaje, de acuerdo a su personalidad, porque eso también tiene mucho que ver. Brunilda es una chica muy tímida, muy introvertida, sin embargo con una personalidad muy fuerte. Ha pasado por mucho en su vida y por lo mismo se ha tenido que enfrentar sola a muchas veces a adversidades, a retos. Sin embargo, está como que dentro de un caparazón y no encuentra para dónde ir y sacar todo ese potencial que tiene. Y pues en la obra se explica cómo ella logra hacer esto, ¿no? Y alzar la voz y ser ella misma. Mi rol en la obra. Yo soy Sonia y soy una hippie y la verdad está muy cool. Sonia está loca, la verdad, es un espíritu libre, como dice, entonces, pues ella disfruta la vida, ella solo, pues si solo quiere ser feliz y pues hacer felices a los demás a través de cuidar a los animales y cuidar a la gente, la verdad, me identifico mucho con ella, aunque no, yo desde que leí el libreto dije, chicas, ojalá me toque Sonia, porque realmente está así como toda alivianada, toda, no sé, toda cool, toda relax, entonces, pues, sí, me identifico mucho con ella. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Es que necesito una cosa. Oye, exacto. Yo creo que es el personaje como que más real de toda la obra, porque sí tiene. O sea, es como es, porque tiene un inicio, ¿no? Todos tenemos nuestro porqué de ser. Y pues el de Zack se explica muy bien en la obra. Entonces es como que el personaje más real, más tangible. Es un poco crudo tal vez, pero ya en la obra veremos cómo se desarrolla. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó en Chiapaneco? José es un muchacho soñador que le ha costado mucho llegar hasta donde está. Es humilde,
es huérfano y pues ha intentado por muchas ocasiones llegar a cumplir sus sueños, pero nunca se ha realizado. Bueno, mi personaje se llama Alma. Soy una chica que era rica y deja todo por la música y se va a buscar cumplir su sueño junto con su novio José. Pero eso no lo desanima. Él está dispuesto a seguir intentando hasta el día que muera. Chucho no tiene remedio. Es muy positivo, es muy optimista. Demasiado para su propio bien. Pero los golpes y los giros que da la historia lo ayudan a centrarse un poco más y hacer lo que quiere, pero de una manera más sensata. Pues qué raro, porque a mí así me lo enseñaron. Y también otros, como árbol que crece torcido necesita quiropráctico, al que madruga Dios le invita al desayuno, al César lo que es de César y a Dios que te vaya bien. Y dentro de la obra yo tengo la oportunidad de tener uno de los personajes que llevan la historia, Salvador Angelino, es el conductor y el anfitrión del programa. Él ganó el reality show en la primera edición y ahora está al frente de todo el programa. Y aparte tengo igual la oportunidad de cantar uno de los grandes temas, los clásicos, que es de Romeo y Julieta. Y también soy parte del cuerpo de baile, así que hago un poquito de todo. Bienvenidos a la gran final de Reencuentro. Esta noche, luego de varios días intensos de trabajo, nuestros participantes por fin han llegado a la recta final de lo que bien podría ser el resto de sus vidas. Titania básicamente es una persona, es una maestra profesional que canta muy bien y que formó parte de la generación pasada del programa de El Reencuentro. Y bueno, ella es una persona de carácter firme, un poco fría al principio, pero luego como que se va suavizando, ¿no?, con los estudiantes, y al final incluso llega como a sentir parte de lo que ellos van pasando, ¿no?, durante la etapa y toda su estadía en lo que es el programa del Reencuentro. Yo interpreto a Lucio, que es el intendente de la casa de Reencuentro, donde están todos los concursantes, y adicionalmente hago la voz en off del señor productor, que es un personaje más misterioso y que no aparece físicamente dentro de lo que es la historia. Bueno, pues son prácticamente dos personalidades en una, son la misma persona con dos situaciones distintas, ¿no? Porque Lucio, por una parte, es la persona cercana a los concursantes, es la persona... pues es el intendente, el bonachón, el buena onda, un poquito de clase media baja que habla más ese idioma. Y por otro lado, el señor productor, que es quien dicta las reglas del concurso y quien prácticamente tiene en sus manos el destino y la vida de los concursantes. Entonces, eso es básicamente lo que hago. Hay una frase del escritor inglés Douglas Adams que, si yo tuviera que definir de qué trata la obra y de qué tratan estos personajes en dos líneas, lo haría, o en una sola, lo haría de la siguiente manera. Es esa frase que dice, puede que no haya llegado a donde quería ir, pero terminé donde necesitaba estar. El ambiente de musical, de hacer una obra de teatro y todo eso es padrísimo, sumamente enriquecedor, así, con energía total. Muchos les cae el 20 un día antes y muchos les cae el 20 hace un año, ¿no? Entonces,
todo eso lo manejamos con el trabajo en equipo. Entonces, eso estamos totalmente conscientes que eso pasa y entonces muchos se echan para atrás y muchos mejoran como no tienen idea. O sea, les cambia la vida. Un musical o una obra o participar en estos proyectos te cambia la vida. Entonces, ese es el objetivo de Babel Proyectos, que les genere una nueva forma de vida y que les genere una cultura. ¿Estás emocionado por la obra? Sí. Estoy más emocionado de que termine. Ya no puedo con los nervios, en serio. O sea, antes estaba muy tranquilo. Luego empezaron a aparecer vestuarios, empezaron a aparecer micrófonos, empezaron a aparecer pistas. Y ya no aguanto los nervios. Estoy nerviosa. Como que es un nervio reprimido, ¿ya sabes? Como que no lo demuestro, pero está. Son como esas maripositas constantes en el estómago. Y ya que veíamos los ensayos con, o sea, con la música, con los micros, y ahora con vestuarios, es como ¡ah! Pero va a estar muy padre. Sí, estoy emocionada, estoy nerviosa, pero confío en que todo va a salir bien. Todo va a estar bien. ¿Qué más nos quieres contar? Siempre hay nervios, siempre hay nervios. Pero yo creo que los nervios son buenos, ¿no? Porque son los que nos empujan a estar atentos y al 100 en todo, ¿no? Entonces, los nervios existen, pero son algo bueno. Estoy muy, muy emocionada. Híjole, ya quiero que sea. Estoy muy ansiosa. Todo este año prácticamente de trabajo y de preparación siento que va a rendir frutos ese día en el escenario. Y siento que, híjole, todos estamos muy emocionados y yo particularmente siento que va a ser una noche en la que voy a cumplir uno de mis sueños más grandes. Espero que todo salga muy bien. Y estoy muy, muy emocionada.